Espíritu Santo. Amén. Hoy llegamos a tu casa para escuchar tu palabra. Te queremos dar gracias, Señor, por esperarnos con amor. Al comenzar esta liturgia, queremos poner y dar gracias al Señor por todo lo bueno,
pero también por todo lo malo, por todos los obstáculos. Si no hay obstáculos en la vida, no hay crecimiento. Si no hay dolor, no hay sanación. Por ende, toda esta liturgia que ustedes van a comenzar, vuelvan a repetir esta palabra. La iglesia no puede avanzar sin tu presencia, Señor. Guía nuestros pasos para lograr la salvación. Amén. Cena, debemos librarnos de todos nuestros pecados, preparar nuestro corazón y alma. Señor, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. 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 Que tu palabra nos llene de sabiduría, nos ayude
a recibirte de manera más plena en la comunión, escuchemos con atención. Primera lectura. Lectura del libro de Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. El día que destetaron a Isaac, Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo de Abraham había tenido de Agar, la egipcia jugaba con Isaac y dijo a Abraham: expulsa a esa cría y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac, como al fin y al cabo era su hijo y suyo. Abraham se llevó un gran disgusto. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el niño y la criada, haz exactamente lo que te dice Sara, porque es Isaac quien continúa tu descendencia, aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo de ser descendiente tuyo. Abraham madrugó, cogió pan y odre de agua, se lo cargó a hombros a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Berseba, cuando se le acabó el agua del odre. Colocó al niño debajo de las matas, se apartó y se sintió sola a la distancia de un tiro de arco, diciéndose: no puedo ver a mi hijo, ver a mi hijo morir. Y se sentó a distancia y el niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, preguntándole: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua. Fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 133 repetimos todos: el Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Si el afligido invoca al Señor, Él los escucha y los salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Vengan, hijos, escuchen. Voy a instruir en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El Señor escucha al pobre que lo invoca. En el Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de Gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piedra de cerdo a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos. Ya la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogaron en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y le contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de sus tierras. Palabra del Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
Bueno, lo que hemos escuchado como reflexión de este Evangelio es que Dios es tan importante para nosotros y siempre nos cuida, nos protege, ¿ya? De las personas que muchas veces creen tener poder, ¿cierto? Quieren, digamos, como se dice, a generar miedo, ¿no es cierto? Y eso obviamente a Jesús no le gusta. Siempre le gusta tener a sus hijos tranquilos, ¿no es cierto? Que vivan en paz, que vivan en su tierra, ¿no es cierto? Como Él siempre lo ha querido. Y esto es para todos nosotros, digamos, que nunca nos sintamos menos, ¿no es cierto? Y nos sintamos, digamos, con esa, como se dice, el miedo de enfrentar situaciones, ¿ya? Y darle también a esas personas también que muchas veces se queden con mucho poder, ¿no es cierto? Que también en un momento van a pedir disculpas, van a pedir un perdón, ¿ya? Y pasan por lo, digamos, y pasaron por lo que ustedes acaban de escuchar, ¿no es cierto? Según el Evangelio, pidiéndole a Dios que lo, un poco menos, ¿no es cierto? No le hiciera ese como daño y se convirtieran realmente en estos cerditos, ¿ya? Así que, y después, a través de esto, ¿no es cierto?, se dan cuenta que Jesús lo que más quiere es que su pueblo, su gente y nosotros vivamos en paz, ¿ya? Así que, y nos deja para todos, ¿no es cierto?, que todos somos personas y somos iguales y debemos todos respetarnos para tener un mejor vivir. Oh Jesús Nazareno, oh Cordero Inmolado, tú que nunca me fallas y estás siempre a mi lado. Oh Jesús Nazareno, oh Cordero Inmolado, tú que nunca me fallas y estás siempre a mi lado. Tú que salvaste en cruz al mundo del pecado. Oh Jesús Hijo Amado, Señor, mírame, Señor de las alturas, mírame, Jesús de Nazaret, mírame, bendito Nazareno, mírame, oh mírame, perdóname. Sostienes al mundo y sostienes mi vida, tan solo una palabra tuya me bastaría. Tú sostienes al mundo y sostienes mi vida, tan solo una palabra tuya me bastaría. Y así lograr danzarle y también venerarle a la Virgen del Carmen. De Nazaret, mírame, bendito Nazareno, mírame, oh mírame, perdóname. Como baile, presentamos ante el altar el pan, que es que nos alimenta con el alimento del Señor en todas nuestras Eucaristías y nos alimenta durante nuestra vida y nuestro día cada día.
Así que ofrecemos en esta ofrenda el pan. El pan, como baile, ¿no es cierto? Por el esfuerzo que de trabajar la tierra. Esperamos que este pan no le falte a nadie de nuestros hermanos. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Así me llama, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la oración universal, Señor, te elevo nuestras súplicas, me entrego a ti, pues mi confianza se hace íntima con tu amor. Por aquellos más vulnerables al coronavirus, que Dios los proteja de la enfermedad y que los cubra con la tranquilidad de saber que son amados sin medida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nosotros, para que vivamos una fe llena de confianza en Cristo,
que nos haga salir de nuestra cobardía y afrontar a cada día de los retos que lleva aparejados la construcción del reino de Dios. Roguemos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que nosotros, como baile, que Dios nos les dé la gracia de reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana y de conocerlo como nuestros compañeros constantes en tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de sufrimiento y nuestra esperanza segura en tiempos de incertidumbre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Al final de esta oración universal, vamos a presentar el signo que nos corresponde como baile, que nos representa en nuestras fiestas durante todo el año. En los santuarios que corresponden a nuestro baile, que pertenece a nuestro baile, este es nuestro signo que nos representa a nosotros como baile Sambos Caporales de Posca. Y ahora vamos a rezar nuestro Padre, nuestra oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La mesa está lista y el pan es convertido en cuerpo de Cristo. Pero como no puedo recibirte físicamente, estoy listo espiritualmente para llenarme de ti. Quiero que repitamos esta oración, ¿no es cierto?, para poder recibir a nuestro Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón y como si ya hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En la meditación de la palabra del Ave María, Santa María, tú que tuviste a Jesús dentro de ti, que intercedes por nosotros, ayúdanos a multiplicar el amor y la fe como Cristo lo hizo con los panes. Si María es tu nombre, Santa, Santísima es tu sobrenombre, la cualidad que siempre va con tu nombre. Por eso tu nombre nos produce inmensa alegría y al mismo tiempo gran respeto. Santa María, Dulce María, eres bellísimo jardín, donde crecen las flores más bellas, espiga dorada, pletórica de fruto, mística rosa perfumada y más pura de todas las rosas del mundo. Santa María, dulce madre, virgen pura, reina bellísima y sencilla campesina de la entrañable campiña de Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Carmelita, Madre de nuestro Señor,
manos no podrán tocar tu imagen carmelita. Con mi alma celebraré tu gran fiesta. Te pido por los que no están y que para esta enfermedad, para verte el próximo año, chinita celestial. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré, y así te cumpliré mi promesa un año más. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré, y así te cumpliré mi promesa un año más. Es tan grande mi chinita, te pido fortaleza y que cuides de mi vida. Te pido por los que no están y que para esta enfermedad, para verte el próximo año, chinita celestial. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré, y así te cumpliré mi promesa un año más. Desde mi alma te cantaré, desde mi hogar te danzaré, y así te cumpliré mi promesa un año más.